Chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les he traído otro video de Halloween y hoy soy nada más y nada menos que una bailarina de Can-Can. Como pueden observar, el maquillaje es súper dramático, súper colorido. Tengo unas piedritas que me pegué aquí en el párpado y me puse las pestañas postizas más largas que encontré. Y por supuesto, me puse los labios rojos y bien brillantes, así como las bailarinas de Can-Can generalmente usan. Y pues aquí tengo mis plumas. Y también tengo unos guantes muy bonitos. Entonces estoy muy contenta porque la verdad es que este look me encanta. Me encantan las cosas dramáticas y súper llamativas. Y pues si se están preguntando acerca de mi esmalte, como pueden observar, también me hice un esmalte muy bonito con los filitos rojos. Para hacerlo utilicé este esmalte de aquí, que se llama Ruby Pumps. Es de China Glaze. Y no sé si lo puedan observar, chicas, pero tiene bastantes brillitos aquí. No sé si lo puedan ver, ojalá que sí. Ahí. Tiene bastantes brillitos y se ve muy bonito, chicas. Me encanta, miren. Miren ahí, se ve súper, súper lindo el esmalte. Me gustó bastante. Y pues quería compartirlo con ustedes también para que si necesitan hacerse un manicure así súper exótico y colorido, pues se compren este esmalte que está muy muy bueno. Y pues ya ven, se quedan muy bonitas las uñas, se ven súper sexys. Y wow. Y pues bueno, eso es todo, chicas. Espero que les guste el video. No se olviden de calificar, de comentar, de dejarme sus lindas palabras que me encanta escucharlas y saber qué es lo que opinan. Y pues nada, disfruten el video. ¡Mua! Les quiero mucho. Bye. Vamos a empezar aplicando una pequeña cantidad de algún primer o alguna prebase en todo nuestro párpado. El primer color que vamos a utilizar va a ser un color rojo mate. Lo vamos a aplicar exactamente en el párpado móvil hasta llegar a la bananita o la cuenca del ojo. Asegúrense de utilizar un pincel plano para este propósito. A continuación vamos a agarrar un lápiz negro y vamos a empezar a darle un poquito de forma a nuestro pliegue del ojo. Asegúrense que el lápiz sea cremosito para que pueda esparcirse más fácilmente. Simplemente vamos a darle forma a la bananita del ojo, creando una pequeña línea un poquito curva, para que después, con un pincel pequeñito, empecemos a difuminar hacia arriba. De esta manera vamos a crear la base perfecta para la sombra que vamos a aplicar a continuación. Es muy importante ir difuminando poco a poco, hasta que la sombra vaya perdiendo su color y se vaya creando esa degradación del color muy muy bonita. Perfecto. Ahora vamos a agarrar un color que no sea negro, sino que sea un color gris, un color plomo, un color café oscuro. Negro me parece que se va a ver muy fuerte. Y lo vamos a aplicar por encima de el lápiz que aplicamos anteriormente. Por supuesto, es importante difuminar y si se desea se puede volver a aplicar otro poquito más de la sombra roja en el párpado móvil. Muchas veces nos quedan imperfecciones cada vez que aplicamos un color nuevo, así que por ello es muy importante regresar a aplicar el color que hemos puesto anteriormente. Ahora voy a aplicar las piedritas acrílicas. Voy a empezar a aplicarlas lentamente. No las voy a aplicar tan cercanas a la línea de las pestañas, sino que las voy a aplicar un poco más arriba porque pienso delinear el ojo más adelante. Ahora vamos a limpiar cualquier exceso de sombra. Vamos a agarrar un pincel difuminador y simplemente vamos a empezar a difuminar la sombra oscura que hemos aplicado en nuestra cuenca del ojo. Para dar un poco de luz, vamos a aplicar una sombra blanca metalizada muy brillante y la vamos a aplicar exactamente en el huesito de la ceja y en la parte interna del ojo. De esa manera vamos a adquirir más luz en nuestros ojos y se van a ver muy brillantes y exóticos. Vamos a regresar nuevamente a difuminar con nuestro pincel difuminador el área en el que tenemos la sombra oscura. Y ahora sí vamos a empezar a delinear nuestro ojo muy delicadamente. ¿Recuerdan que les dije que no apliquen las piedritas tan cerca de la línea de las pestañas? Bueno, de esta manera, si dejan un espacio, van a poder delinear mucho mejor. Estas piedritas que yo me apliqué tienen un pegamento especial ahí en ellas.
Pero si ustedes desean o si quieren utilizar este maquillaje por mayor tiempo, asegúrense de utilizar el mismo pegamento que utilizan para las pestañas postizas. De esa manera, las piedritas les van a durar en sus ojos por mucho más tiempo. Ahora vamos a empezar a retocar la parte de abajo. Simplemente vamos a agarrar un lápiz negro y vamos a empezar a darle forma y a agregar color en la línea de las pestañas inferiores, así como también en la línea de agua o el waterline del ojo. Si cierran su ojo y empiezan a mover el lápiz de atrás hacia adelante, van a poder aplicar con más facilidad el lápiz negro. Vamos a regresar nuevamente a agarrar nuestro color gris y lo vamos a aplicar con un pincel con forma de lápiz en la parte inferior de nuestro ojo. Ahora vamos a seguir aplicando más piedritas, esta vez en la parte externa de nuestro ojo para crear un poco más de dramatismo y que se vea mucho más simpático el maquillaje. Perfecto. Ahora es momento de rizar las pestañas. Y por supuesto, tenemos que aplicar una capa muy generosa de máscara o rímel de ojos. Asegúrense también de aplicar el rímel en las pestañas inferiores. Cada vez que se aplica rímel o máscara de ojos, nuestros ojos se abren mucho más y se ven más femeninos. Así es que este es un paso que no podemos evitar realizar. Muy bien, ahora vamos a darle paso a nuestro rostro. Como pueden observar, ya me he aplicado mi base, mis correctores y mis polvos, y ahora estoy dándole un poco de contorno a mis mejillas. Simplemente con un polvo bronceador estoy enfatizando más el área del pómulo para que mi cara se afine un poco y se vea más simétrica. Vamos a aplicar un rubor con tintes naranjas para que combinen muy bien con nuestras piedritas que hemos aplicado en el ojo. Simplemente vamos a depositar el rubor en el área más alta de nuestros pómulos para que nuestra cara se vea más afinada. Si se desea, también se puede aplicar el mismo color rojo que se ha aplicado anteriormente en los ojos. Lo podemos aplicar en nuestras mejillas para que tengamos la misma tonalidad en todas partes. Vamos a finalizar con nuestros labios. Simplemente vamos a delinearlos para que tengan una mejor forma. Yo estoy utilizando un labial color cereza muy bonito. Es muy importante delinear los labios, no solamente porque nos va a ayudar a que el labial se mantenga por mucho más tiempo en nuestros labios, sino que también porque nos va a ayudar a dar la forma perfecta que necesitamos cuando estamos utilizando este tipo de maquillajes tan dramáticos. Como pueden observar, luego de haber delineado, estoy rellenando el labio con el mismo lápiz. De esa manera. Y a continuación voy a empezar a aplicar el labial rojo, que en este caso se llama Ruby Woo y es de la marca MAC. Lo voy a aplicar con un pincel para tener mejor precisión. Y voy a terminar el maquillaje aplicando una ligera capa de brillo labial exactamente en el centro de los labios. Eso ha sido todo. Espero que disfruten su noche de brujas, su Halloween y que no se olviden de esperar el próximo video. Un abrazo fuerte. Adiós.